estamos mirando a Huáscar Tejeda, uno de los miembros del grupo de complotados que ajustició al tirano Rafael Leonidas Trujillo. Su hijo nos puede contar quién fue Huáscar Tejeda, la gente que está mirando ahora. Un hombre abnegado por la libertad del país, un patriota, profesional, padre, ingeniero. Ingeniero civil, padre de tres hijos, una hembra y dos varones, que no le gustaba el régimen en el que vivía, la opresión, la falta de libertad, de lo que establece cualquier país o nación sensata, que se rija por un aparato de la ley sustantiva como es la Constitución de la República. Y venía acumulándose esa idea hasta que obviamente eso produjo un desacuerdo entre el régimen, los magnicidas que participaron junto con él y fundamentalmente en su pensamiento por la patria y la libertad dominicana. Hoy, después de que la semana pasada estuviésemos recordando ese hecho que marcó la historia del país, cambió el rumbo de este país, pero además marcó de forma muy particular a muchas familias y las de ustedes de modo muy directo, porque él fue uno de los complotados. Hemos querido invitarles para sostener esta conversación en virtud de que no se produjo el día 30 de mayo. Agradecemos a la señora María Leonor González, viuda Tejeda, doña Lindín, por acompañarnos. Gracias por estar. Gracias por invitarnos. Por supuesto a sus hijos, Manuel y Huáscar, que crecieron sin la presencia de su padre. Bueno, doña Lindín, cuando llegue el 30 de mayo, por ejemplo, para usted, ¿cómo recibe cada 30 de mayo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se siente? Bueno, ya al cabo de 58 años, ya yo lo recibo más o menos tranquila. Al principio me era muy duro, porque, digo, cuando ocurrió el hecho, yo estaba embarazada. Sí. Yo perdí todo. A mí me saquearon mi casa de una manera que se llevaron hasta los manubrios de las puertas. ¿Dónde vivía usted en ese momento? En la Aristide Fiallo Cabral, frente a lo que era antes el Laboratorio Nacional, que ahora es Patología Forense. Ahí vivía usted. Ajá, ahí era que nosotros vivíamos. ¿Y cuando se descubre que su marido era uno de los complotados? Ajá. ¿Le asaltan su casa? Me asaltan la casa, exactamente, y acabaron con todo. ¿Qué edad tenía usted? 28 años en esa época, pero después ya que di a luz a Manuel, porque di a luz a Manuel, después de yo haber estado presa, con, digo, con las otras que estuvieron presas también, la familia de las de la Masa, la Urania, Viuda Estrella, a Olga de Pradel, a todas nosotras, digo, yo estaba embarazada y entonces di a luz en mi, yo digo en mi casa era, mi papá y mi mamá vivían en Higüey. Ajá. Ahí fue donde yo fui y di a luz a Manuel Tomás el 8 de septiembre del 1961. Es decir, que su papá lo conoció a él de 2 meses de nacido cuando nos dieron visita, porque a él lo tuvieron primero en el 9, donde lo torturaron y le hicieron todo, lo sentaron en la silla eléctrica, le hicieron todo lo que uno se pueda imaginar en aquella época, le hicieron a Huáscar y a sus compañeros. Y a Manuel lo tuve, digo, como yo lo había perdido todo, lo tuve allá en Higüey, donde mi mamá y mi papá, en el hotel, que ellos tenían un hotel, el Hotel Covadonga. Vamos a recordar un poco que bueno, había una dictadura, tenía más de 30 años, era muy difícil romper en ese momento, y hay un grupo de gente que se arriesgó. Ajá. El marido suyo fue uno de esos. Usted y él se habían casado ¿cuántos años antes? Nosotros nos casamos en el año 1956. 56. O sea, mi hija mayor, que no está aquí, que vive fuera, hace ya 40 años ella vive fuera, ella nació al año siguiente, en el 57. Sí. Y al año siguiente nació Huáscar Antonio. Ellos se llevan un año y 28 días. Pero Manuel... ¿Usted quedó embarazada? De Manuel. Ajá, yo estaba embarazada de Manuel
cuando ocurrió lo del 30 de mayo. ¿Cómo recuerda usted? Porque usted tuvo una relación larga de amores, de cercanía con su esposo. No muy larga. Yo lo conocí a él en Higüey. Él estaba haciendo el Partido Dominicano. Mi casa era un hotel y él fue a vivir allá a mi casa. Ahí nos conocimos, nos enamoramos. Y no duramos mucho de amores. Pero usted, esas ideas de él, por ejemplo, de asociarse al grupo de complotados, ¿cómo usted se fue enterando? ¿Cómo fue ese proceso de él? ¿Y cómo usted se enteró de que él era uno de los que estuvo ahí? Te cuento. Cuando yo me casé con él, él estudió en Canadá y en Estados Unidos. Sí. Vio la libertad con que la gente vivía allá. Y cuando él vino aquí al país, ya graduado de ingeniero, pero no podía ejercer porque él no había presentado reválida, se asoció con Fifi Pastoriza, que era ingeniero. Pero déjame hacerte una aclaración, por si hay alguien que esté viendo el programa y que diga que el papá de Huáscar era muy amigo de Trujillo, en Yaguate, San Cristóbal, habían tres familias, que eran como familias hermanas, que eran los Díaz, de Juan Tomás Díaz, Modesto Díaz, eran los Tejeda, que eran los papás de Huáscar, y eran los Trujillo. Esas eran tres familias que eran muy, pero muy amigos. Y de hecho, cuando Trujillo subió al papá de Huáscar, él lo hizo secretario, subsecretario de Agricultura. Pero el papá de Huáscar le renunció al cabo de X tiempo, me contaron a mí, porque un amigo de los dos, de Trujillo y de él, lo desaparecieron. Y decían que era que Trujillo lo había mandado a matar. Entonces don Amable, que era el papá de Huáscar, le renunció a Trujillo, que creo que debe ser de las pocas gente que le aceptó Trujillo la renuncia. Él le dijo que se iba para su finca, que él tenía una finca de caña y que él se iba a atender la finca, que era lo que a él le gustaba, y se fue para allá. Pero Huáscar, cuando vino de su ya graduado fuera de aquí como ingeniero, él vino con la idea de que había que salir de Trujillo. Cuando nosotros nos casamos, que él me decía eso, yo le decía, pero él no te ha hecho a ti nada, ¿para qué demonios? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Entonces, él insistía. Entonces, yo me fui a pasar unos días donde mi mamá y mi papá allá en Higüey, y cuando llegué al otro día por la mañana tocaron el timbre de la casa y vino un señor, yo le abrí la puerta, Huáscar se iba a bañar, eran las 6:30 de la mañana, y me dice, Huáscar está aquí, yo le dije, sí, precisamente iba a bañarse. Entonces digo, déjenme ver si, digo, pero pase, pase, usted toma café, digo, ¿a quién le anuncio? Me dice, a Antonio de la Maza. Así comenzó. Así comenzó. Huáscar, se dice, la historia recoge que fue quien conducía el vehículo. Uno de los vehículos, eran tres vehículos. Tres vehículos, él conducía uno de los vehículos, que fue preso, después fue detenido, torturado y finalmente asesinado junto al grupo de complotados. El 18 de noviembre. Doña Lindina, a escuchar a sus hijos. Esa fotografía que está ahí no es precisamente la que más honra, porque era la que se lamentaba. Ajá. Cuando todavía Trujillo le decían el jefe, la puso el periódico exacto. El Caribe. Ahí no está Huáscar. Así que la ponemos ya por última vez. Sí. Era la rememoranza, la añoranza del Trujillo jefe, puesto por el periódico El Caribe en ese momento, que tenía el foro público. Pero bueno, Huáscar, usted creció incluso con el nombre de su padre, me imagino que eso también marcaba, y porque no tenía conciencia todavía cuando su padre es asesinado. Dos años y medio, ¿verdad? Dos años y medio, pero digamos su juventud, su adolescencia, el liceo, ¿le tocó siempre estar escuchando esa historia cada vez que iba a los colegios o donde quiera que se movía? Cuando alguien me preguntaba, ¿cómo tú te llamas? Yo decía, Huáscar Tejeda. Me decían, oye, eso, a ese hombre lo asesinaron. Y eso me estaba creando un trauma. Y yo lo conversé a muy temprana edad con mi madre. Y mi madre me dijo, di que tú eres Huáscar Tejeda, hijo. Y la gente va a cambiar. Pero también hay otro aspecto histórico antes de eso. Nosotros vivíamos en la misma casa
de la Arista y Fiallo Cabral número 36, todo el mundo sabía por ahí quién éramos nosotros, obviamente. Y teniendo yo 5, 6 años de edad, nos decían también que papá no estaba nunca en la casa porque él era un hombre de negocios y que viajaba constantemente. Antes los aviones despegaban de Punta Caucedo y te pasaban por el centro de la ciudad. Y nosotros, mi hermana y yo, fundamentalmente mi hermana y yo, saludábamos los aviones. Adiós papi, un limpiabota de la zona. Nos dijo, no, tu padre no va en ese avión. A tu padre lo asesinó Ramfis Trujillo. Y ahí es que... Y entonces se produjo el estallido. Yo corrí dentro de la casa. ¿Para dónde le fui encima a mi mamá y le dije lo que me habían dicho? Y dime que eso es mentira, Y me dio yo sufría de asma hereditaria, me dio el último ataque de asma. Eso yo no lo recuerdo, mi madre me lo narró. Yo sí recuerdo que esa noche, eso fue en la tarde, y yo desperté esa noche, y en la casa por la noche habían estaba el pediatra mío, Jaime Jorge. Yo recuerdo que habían más personas visitando, y así fue que yo me enteré del asesinato de papá. Usted no, apenas, creo que no lo llegó a conocer, ¿cierto? No. No lo llegó a conocer a su padre. Ella él sí me conoció. Él sí lo conoció de 2 meses. En la cárcel, en la Victoria. En la cárcel, en la Victoria, ya después de haberlo sacado del 9. A veces me pregunto, o sea, para una familia, y ustedes como familia a veces se preguntarán, ¿mereció la pena, valió la pena? Claro que sí, sin lugar a dudas, o sea, y para mí y para mucha otra gente, el hecho más importante que tiene que ver con la libertad de nuestro país en el siglo XX fue el ajusticiamiento de Trujillo, porque eso significó el fin de la dictadura y permitió que nuestro país comenzara a transitar por los caminos de la libertad. Nosotros vivimos en una democracia que es imperfecta, que tiene muchos defectos, que tiene mucho que mejorar. Pero siempre, siempre será mejor vivir en una democracia mala que en una dictadura, entre comillas, buena. Me gusta, ¿sí? Esa pregunta es asidua. Ante cada invitación que se nos hace, ya sea en los actos conmemorativos de mayo, como en cualquier otra oportunidad, que sepan de quién tú eres hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo he razonado a través del tiempo cómo responder esa pregunta pensando en ser Huáscar Tejeda o Antonio de la Maza o Luis Manuel Cáceres Michel. Si valió la pena, obviamente valió la pena, porque ellos decidieron que así fuere. Sí. Se lo propusieron, lo emboscaron y lo ultimaron. Queda en el pueblo, en el ánimo del pueblo dominicano, saber si de verdad valió la pena. Y dar respuesta a esa pena. Sí, vamos a hablar de eso, de cómo se ha construido después, incluso de las añoranzas. Usted mencionaba algo, mi padre lo mató. Me dijeron, lo mató Ramfis Trujillo, y hoy lo quieren convertir en un ícono comercial, digamos, político en este país. Así que me gustaría hablar un poquito de eso, de esos asomos de gente que viene y nos dice tan abiertamente, ay sí, yo soy, como si eso fuera un orgullo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa. Cuando lleguemos otra vez vamos a conversar con esta familia, que por supuesto sufrió los rigores de la dictadura y de la participación del padre y esposo en el ajusticiamiento del tirano.